¿Ya se durmió? Sí, se durmió. Nuestra hija tiene suerte. Así es. Pero solamente cuando cumples tus promesas. Tristemente, la vida no es justa con todos. A veces las personas sufren. Y mucho. Encontraste una nueva madriguera. ¿A qué te refieres? Hablo de Salim. Es un gran doctor. Pero esto es mucho. Creo que apuntaste muy alto esta vez. Ya vete de aquí. Estoy trabajando. No puedes hacerme nada. No eres más que una trepadora. ¿Oíste? Pero qué pena. ¿No podías llenar otro lugar con tu inmundicia? Te avergüenza. ¿Ahora sientes culpa por lo que pagaste? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? No olvides que me llamaba Ellen, pero tú lo cambiaste. Mira, la enfermedad se propagó hacia ese lado. Esta parte es segura. Cierto, eso no está sano. Pero con la medicina adecuada, sanará. Claro, se puede. Doctor, disculpe. Ya debería irme. Vine a despedirme. Gracias por todo. La basura se saca sola. Deja de ser tan amable con todos. ¿Qué es lo que ganas? Mira, si el duelo de ese lugar viniera, ¿qué es lo que harías? Sería un completo desastre. Salim. ¿A dónde vas? Salim. Está loco. ¿Por qué se habrá ido? Si tuviera un hermano, no habría hecho esto. Aunque no tengo un lugar a donde ir. Mientras yo sea tu hermano, tienes un lugar. Digo, me asombra. Lo dije. Ese doctor es un descerebrado. Ustedes lo vieron. Digo, el hombre tiene una familia perfecta.
¿Cómo puede irse con una zorra? ¿Eh? Insultar no es parte de tu empleo. ¿Qué están mirando? Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.